Si es que sabe que cuando Dios le dio algo y usted se lo dejó quitar, muchas veces es más difícil el retomarlo. ¿Cuántos han visto los asentamientos campesinos? Una vez que usted dejó que le invadieran y que le pusieran ahí eh, eh, casas, carpas, lo que sea, es más difícil desalojarlos, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús vamos a desalojar a todos los intrusos que están en nuestro territorio. Amén. Deuteronomio 1:8 dice, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Quiero que en base a esto entendamos algo. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es hombre y figura de lo que habría de venir. Lo que para el pueblo de Israel fue natural es decir, la tierra, la tierra de Canaán, para nosotros es espiritual. En primer lugar, nosotros necesitamos poseer la tierra que Dios nos dio, que es nuestro corazón, nuestra alma, en la cual se debe sembrar la buena semilla. Y debemos de conquistar y tomar esta tierra, pero también hay un territorio que Dios nos ha dado que tiene que ver con nuestra casa, con nuestra familia, tiene que ver con la educación de nuestros hijos, tiene que ver con los medios de comunicación que se transmiten. Tiene que ver con nuestro barrio, con nuestra colonia, tiene que ver con la ciudad, con la región, con la nación y las naciones de la tierra. Todo depende de qué tan grande es su visión, así será lo que usted tiene que conquistar. Como digo yo, y eso no es bíblico, del tamaño del sapo es la pedrada. O sea, si la visión suya es grande, así de grande tiene que ser su fe para retomar los territorios. Algunos, su territorio solamente es la cuadra donde viven, pero para otros son todas las naciones del mundo. El punto es que lo que usted sabe que Dios le dio, usted lo tiene que comenzar a tomar. Si usted no toma lo suyo, otro se lo va a quitar, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, más vale que hoy nos determinemos a tomar. Así es que el Señor, así como le entregó a Israel una tierra que le dijo: Entrad y poseed. O sea, lo que quiero que comprendamos es que aunque Dios nos dio algo, no vamos a esperar así a que caiga del cielo. Él nos lo dio, pero nos dice que nos apropiemos de lo que nos dio. Él nos dio salvación, sí o no, hace más de dos mil años en la cruz del Calvario. Pero hay algo que nosotros debemos hacer, aunque la salvación es gratis y Él nos lo dio y pagó precio por ello. Hay algo que nosotros debemos hacer, creer con nuestro corazón y confesar con nuestra boca. Lo dice la Escritura, ¿verdad que sí? Ok, ¿para cuántos es verdad que fuimos sanados en la cruz del Calvario, que por su llaga fuimos sanados? ¿Para cuántos es verdad que dice que ya fuimos curados de nuestras dolencias, de todas nuestras enfermedades? Es verdad, lo dice la Escritura, pero hay algo que usted y yo tenemos que hacer, ¿sí o no? Cuando viene la enfermedad, porque estamos en un cuerpo corruptible y está susceptible a agresiones del medio externo y aún por consecuencias de la mala alimentación y de las cosas que hacemos o que otros hacen, y viene la enfermedad, y aunque usted sabe que es verdad que ya fuimos sanados, es verdad, es una verdad posicional, pero hay algo que usted y yo tenemos que hacer. En primer lugar, creerlo y en segundo lugar, aplicarlo o declararlo. ¿Cuántos saben que no es necesario orar por las enfermedades o por los enfermos y no solo sanarlos? ¿Sí sabe? Jesús no oraba por los enfermos, él declaraba la palabra y los sanaba. Ok, pero hay una acción que hay que tomar. Entonces, si yo creo la palabra y la palabra me dice que por sus llagas yo fui sanado, entonces yo voy y tomo lo que me pertenece. Eso es conquista, tomar lo que me pertenece. Pero hay una acción que usted y yo necesitamos hacer, ¿verdad? El Señor me dice que desea que seamos prosperados y yo sé que en la cruz del Calvario ya toda miseria y toda pobreza se fue. Pero yo tengo que hacer algo. Hay una acción que debo hacer y hay principios espirituales para yo vivir en prosperidad. Y uno de ellos es pagar mis deudas, pagar mis diezmos, mis primicias, mis ofrendas, etcétera, etcétera. O sea, hay una acción para que usted o una premisa para que usted adquiera la promesa. Así es que hoy es un tiempo de determinarnos para conquistar la tierra que el Señor nos dio. Si usted quiero que vea ahí mismo en Deuteronomio en el capítulo 11, verso 8 al 11. Vamos a ver cuáles son las bendiciones que el Señor ofrece o promete a los israelitas acerca de la tierra prometida. Deuteronomio 11, 8, vamos a leer al 11. Pero quiero que lo primero que dice el verso 8, si ustedes de los que subraya la Biblia, subrayelo, porque esta es la premisa para que podamos conquistar. Guardad, pues, todos, y subraye todos, por favor, porque todos quiere decir que no hay excepción. Todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, ¿para qué? Para que seáis fortalecidos. Ah, o sea que se necesita estar fuertes para conquistar. O sea que necesitamos estar fortalecidos para poder poseer la tierra, ¿sí o no? Si en lo natural necesitamos estar fuertes, no digamos espiritualmente, cuando vamos a conquistar un territorio, pero el Señor nos da el secreto para estar fuertes. ¿Alguien me puede decir qué dice la Biblia? ¿Cómo pueden estar fortalecidos? Guardando todos los mandamientos del Señor. ¿Y alguien sabe cómo se conjugan todos esos mandamientos ya en el nuevo pacto? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y todo tu corazón, y a su prójimo como yo los he amado. Allí se conjugan los diez mandamientos, todos los mandamientos. Así es que eso no estamos excluidos, no vamos a decir, ah, los mandamientos eran del antiguo pacto, eran de Moisés, sí, 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 pero Jesús vino para cumplir la ley, todos los mandamientos, y en él se conjugan todos. O sea que si para poseer la tierra necesito estar fortalecido, yo debo entender cómo me fortalezco. Y si la Biblia me dice que la fuerza me viene por guardar los mandamientos, seríamos unos insulsos si dejamos de guardar los mandamientos porque entonces nos ponemos débiles. ¿Cuántos débiles hay aquí? No vinieron. Qué excelente que todos están fortalecidos. O sea, todos los que están aquí, aleluya, y los que están por internet son de los que guardan todos los mandamientos. O sea, que están bien fuertes para desalojar al hombre fuerte, porque el más fuerte vive dentro de ustedes, ¿verdad? Entonces, para conquistar, diga conmigo, para conquistar tengo que estar fuerte. Y para estar fuerte tengo que cumplir los mandamientos. Ok. Y dice, y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis. Para tomarla. Y para que, mires o sean prolongados los días sobre la tierra. ¿Cuántos quieren vivir bastante sobre la tierra? Qué bueno que todos queremos vivir bastante, pero no es vivir solo por vivir, ¿verdad? Ni vivir a mi manera. Sino que es vivir como Dios quiere que vivamos. Con vida en abundancia. Porque hay gente que su condición es tal que dice: Para vivir así mejor, no. Pero yo espero que usted sea de los que diga esta clase de vida que sabes dar. La vida que solo Él sabe dar, esa es la que necesitamos vivir y entonces queremos vivir largos años sobre la Tierra. Yo ya tengo esperanza porque aquí todo lo que se hace es profético. Y el miércoles por la noche a mí me profetizaron que a los 88 años voy a estar escribiendo eh, en una iPage y voy a decir, ¡Ja! ¡Yes! Se cumplió la palabra. Yo lo creo. Y que mis nietas y mis nietos van a estar unos por allá. Bueno, mis hijos en Mozambique, pero menos mal que me dejan a las nietas, que me acompañen en los aniversarios, ¿verdad? ¡Qué bendición! Yo lo creo. Yo he creído que voy a vivir largos años, pero con una excelente calidad de vida. Y yo creo que voy a verles, no solo a ustedes, sino a sus hijos y los hijos de sus hijos cumplir el llamamiento santo. Y si se descuidan los hijos de los hijos de sus hijos. Aleluya. Amén. Yo espero que usted tenga esa certeza también. Sí, Señor. Qué bueno, para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia. Diga conmigo, todo lo que Dios me da es para mi descendencia. Tiene que creerlo. Y no vaya a ser como Ezequías que dijo, con tal que todo esté bien en mi reino, ¿qué me importa los que vienen? Y Manasés la regó toda. No, no, no. Usted tiene que decir, todo lo que Dios me dio es también para mi descendencia. Así que usted tiene que cuidar el legado de Dios para que sus hijos y sus nietos y sus bisnietos la pasen mejor que usted. Porque es para ellos también. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. A algunos papás no les gusta pensar que las hijas se les van a casar, pero más vale que comiencen a pensar en los nietos y los bisnietos y los tataranietos, porque sin casarse no van a tener eso. Entonces mejor que las suelten, ¿verdad? Bueno, dice, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla. Y regabas con tu pie ¿eh? como huerto de hortaliza. Ay, mire, yo cuando veo a los hermanos que están allí enfrente de, en el predio que está frente a nuestra casa. Y veo al hermano Jorge Fajardo con aquel asadón, sabe? Ya nos quebraron una pala porque está tan duro este terreno. Qué tremendo. Y los veo y los veo. Sudando la gota gorda para poder quebrar ese terreno, yo digo, Señor, tiene que haber una mejor manera. Pero bueno, esa es una forma de hacer músculos también y de mantenerse sanos, ¿verdad? Así es que está bien que sigan haciendo ejercicio. Pero mire que el Señor aquí nos dice que la tierra que Él nos da, tómelo en el espíritu, a la cual pasáis para tomarla, dice, es tierra de montes. ¿Qué, qué cantamos aquí? Que subiéramos y tomáramos el monte y es tierra de vegas. Que bebe las aguas de la lluvia del cielo. ¿Sabe lo que es una vega? Sí, una vega es un terreno que está bien fértil, normalmente cerca de un río de una vertiente. Hay agua que lo riega subterráneamente y usted mira todo verdecito. Y todo el mundo quiere comprar las vegas. No las vegas nevadas, pero las vegas que están. Lo quieren Las Vegas porque todo se da y también algunos quieren comprar Las Vegas allá, pero hay puros casinos hay. Pero hay que ir a conquistar también ahí, hay que ir a establecer el nombre del Señor. Pero todos quieren comprar las tierras donde todo se ve verde, ¿verdad que sí? Nadie quiere comprar tierra árida. Y cuando usted ve las maravillas que Dios ha hecho con Israel en las tierras y ve cultivos y ve áreas verdes y ve qué tremendo lo que Dios ha hecho. Pero podemos ver en esta escritura que la lluvia es bendición de Dios. Y afuera tenemos lluvia que es bendición de Dios. Porque dice que las tierras que Dios les iba a dar, o sea, la tierra de Canaán, era una tierra de montes y una tierra de vegas donde beberían la lluvia del cielo. Es decir, Dios mismo... Eh, daría la lluvia, porque Él es el que hace llover, para que la tierra misma pudiera absorber el agua sin necesidad de tanta irrigación. Ahora, ¿cuántos creen que la tierra espiritual que Dios quiere que ustedes conquisten es una tierra que bebe la lluvia del cielo? Solo Pastora Rossi está de acuerdo conmigo. Mire, estoy hablando espiritualmente. En, no es que es otra tierra, sino que usted tiene que entender que la manera como Dios quiere que esa tierra sea es una tierra fértil, una tierra bendecida, una tierra que bebe el agua del cielo y que es productiva. En otras palabras, se lo voy a poner más claro y concreto. ¿Cuántas mujeres están casadas aquí? A ver, estamos casadas. Ahora solamente van a dejar la mano arriba las que están felizmente casadas. Su marido no le va a ver en este momento ni la cámara le va a captar. Ok. Rosita subió la otra mano. A mí me consta porque Remo vive en el cielo. Él le dice, cielo. Mire, y algunas mujeres, y algunas están aquí que sus esposos aún no han venido, no han llegado al Señor o no están en la congregación. Y a veces lo quedan viendo. Y quizás las ganas que le dan, normalmente hablando, es como de ponerle la almohada en la cara para que no vuelvan a respirar. Sí, o sea, las ganas, estoy hablando del hombre carnal, ¿verdad? Estoy hablando de la mujer carnal. Pero yo te invito, mujer, esta mañana a que tú veas a ese marido que no ora, a ese marido que no lee la Biblia. A ese marido que solo está viendo televisión, a ese marido que solo vive en el BlackBerry o en el Internet o en el celular mandando mensajitos, que tú lo veas como la tierra fértil que fluye leche y miel. Comienza a verlo como el hombre espiritual. Mira, si tú lo ves como el hombre espiritual, yo te aseguro que un día, aunque sea antes de entregar los tenis, tú lo vas a ver convertido. Pero que Dios lo cumple, lo cumple. Sí, 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 lo cumple. Pero todo depende de tu corazón y de tu fe. Esa es tu primera tierra prometida. El marido, la familia, la, la gente que está contigo. Es la primera tierra que tienes que conquistar. Hablaba con alguien el otro día, un hombre de Dios. Y, y su hogar está deshecho, duermen en dormitorios separados, ella no quiere saber nada de él. Supuestamente los dos son cristianos, supuestamente, digo, él va a una congregación y ella a otra, pero no se hablan entre sí. Y él me decía, es que viera cómo Dios me ha usado para restaurar la familia. Y yo lo quedo viendo y yo decía, ay, miserable hombre. O sea, no tienen relación hace muchos años, y ni siquiera intimidad. Le digo, ay amado, pero ¿cómo es que Dios lo usó para restaurar familias y usted no puede con la suya? ¿Qué cuentas le va a dar a Dios? O sea, quiero que entendamos que a veces nos espiritualizamos tanto que andamos predicando afuera y tenemos al diablo sentado en la primera fila, en la casa. O sea, la primera tierra que necesitas conquistar es tu hogar, tu matrimonio, tu familia. Tú puedes ser muy espiritual y muy adorador y salir y danzar y ta 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 ta. Y cuando te vas a sentar, no le hablas a tu marido que está a la par tuya. O sea, me explico: hay algo que es, es real, hay algo que es puntual, hay algo que Dios nos entregó, que es la familia, el hogar. No me venga con cuentos, es que yo me equivoqué, que fíjese que como que no era este. Malas noticias ya no te lo van a cambiar, o sea, no te van a dar otro no, 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 o buenas noticias vas a tener que ver al que tienes con los ojos de la fe porque no hay intercambio ahorita no hay trueques ya el que te tocó y el que escogiste ya te dije que cuando uno ya se subió al macho hay que jinetearlo porque si no te bota así es que el que te tocó a ese vas a tener que ver con los ojos de la fe esa es la tierra que tienes que conquistar y si tú lo ves espiritualmente, el Señor está contigo y te va a ayudar. Y tú vas a ver el resultado. Pero para eso necesitamos tener un espíritu de conquista. Así que, Puya, al que está al lado, que se te despierte el espíritu de conquista. Vamos, Jonita, que se nos despierte el espíritu de conquista. Sí, Señor, que se te despierte el espíritu de conquista. ¿Sabe qué? Cuando estamos viendo todos los errores y las cosas feas de, del esposo, de la esposa, difícilmente vamos a poder conquistar. Tenemos que ver espiritualmente, tenemos que ver en la dimensión que Dios lo ve. Así es que el Señor quiere, la promesa de Dios es que nosotros conquistemos este territorio. Ahora, ¿cuántos están seguros y convencidos que hay un territorio que Dios les entregó? En la casa, en la empresa, en los estudios en el trabajo, en la universidad, en todo lado, con los vecinos. Hay un territorio que Dios nos entregó. Yo quiero que sean bien sinceros en lo que les voy a preguntar. ¿Cuántos conocen a todos los vecinos de su cuadra? Levánteme su mano. Bueno, los que viven en una privada, no, por favor. ¿Verdad? Yo conozco a todos mis vecinos, el pastor Elías, que es mi hijo, y el ministerio. Yo los conozco a todos. Bueno, a doña Pasita la conozco también. No, pero algunos dicen, sí, los conozco a todos y viven allá en una hacienda que son los únicos que viven. No, si tú vives en una colonia, un barrio donde tienes vecinos, dime sinceramente, me levantas la mano, si conoces a todos tus vecinos de la cuadra. ¿Los conoce? Excelente. ¿Les ha hablado? ¿Les ha platicado? Ok. ¿Está trabajando para conquistar ese territorio? Muy bien, por ahí tenemos que empezar, ¿verdad? Entonces, ese es un territorio que el Señor nos ha entregado. Y usted vive donde vive, no por accidente. Donde quiera que usted vive, y Dios lo movió, es para que usted desarrolle ese espíritu de conquista y se note la diferencia cuando usted se mudó a esa colonia. Que las cosas comiencen a cambiar en esa colonia. Hay por aquí una colonia cercana y todo el mundo dice ay, es que en la última calle vive una bruja, y mira cuánta gente llega a consultar a la bruja. Pero cuántos de aquí de la iglesia viven en esa última calle? ¿Y por qué no dicen Viera cuántos llegan a preguntarle al profeta o a la profeta que, que es de ahí de piedras vivas? No, todo el mundo le llega a consultar a la bruja. Quiere decir que ustedes no han conquistado ese territorio. Así es que les estoy hablando a los que viven en esa colonia que ya saben cuál es, ¿verdad? No tengo que mencionarla. Bueno. Ok, si el enemigo nos tomó ventaja, vamos a tener que desalojar por la fuerza a los intrusos. Si usted sabe que sabe que sabe que ese es el territorio que Dios le dio, entonces tiene que desalojar a los intrusos por la fuerza. ¿Está de acuerdo conmigo? El problema sabe cuál es que nosotros cuando vemos la cosa seria, vemos el problema, en lugar de conquistar salimos huyendo. No, yo me voy a ir a un lugar donde se pueda vivir más tranquilamente, por, por seguridad, por mis hijos, usted entiende, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el espíritu de conquista? Si nosotros nos vamos a cuartelar porque, ay, no es que ahí viera cómo está, que es terrible la violencia, esto y lo otro, yo oh, mejor, yo me quiero ir a otra colonia. Tú sabes que con el espíritu de conquista que el Señor te dio, sabiendo que es el territorio que Dios te dio, tú puedes convertir ese lugar de violencia en un lugar de paz pero necesitas un espíritu de conquista y necesitas saber quién es el que vive dentro de ti que puede cambiar todas las cosas. ¿Verdad que sí? ¿Sabe? Yo oraba mucho por la situación de los vecinos que teníamos en la imprenta. Todo el mundo sabía que era lo que había ahí. Y estaba pegadito, ¿verdad? Y orábamos y decretábamos. Yo sé, ¿dónde está Jolly? ¿Estás aquí? Está con los niños. Sé que se oraba mucho, hermano Marvin también sé que se oraba al respecto, ¿sabe? Y ahora hay una escuela ahí, gracias al Señor. Tú puedes conquistar, no tienes que huir tú, puedes hacer que desalojen el lugar los que fueron enviados del enemigo. Y eso aplica para la familia, aplica para el territorio, aplica para la ciudad, aplica para la nación. Pero ya te dije que para desalojar hay que tomar las armas, ¿verdad? Así es que... Nosotros hemos de cumplir los mandamientos divinos, como nos dijo la Escritura hace un rato, pero quiero que sepas que este año, aunque hemos dicho que es año de establecimiento, ¿cuántos han oído que es año apostólico, es año de establecimiento, es año del reino? Todos dicen eso, y que es año de gobierno, pero ¿qué significa que es año de gobierno? Significa que vamos a conquistar el territorio que nos pertenece para gobernar sobre él, o que el Señor Jesucristo sea quien gobierne sobre él. Porque nos gusta, verdad, somos muy proféticos, es que el 12 es el número apostólico, porque 12 fueron las tribus, 12 fueron los apóstoles, 12 las piedras de Elías, y nos recitamos todo. Pero lo que importa no es que tú te lo recites, lo que importa es que sepas que si es año de gobierno, quiere decir que es año de conquista, año de tomar posesión de lo que Dios te dio, para que el santo gobierne en ese lugar. Así es que, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que este es año de conquistar el territorio que Dios nos dio? Pero ese territorio tiene que ver con la empresa, tiene que ver obviamente con la familia, tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con la educación, tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con la banca, tiene que ver con el comercio, con las finanzas, tiene que ver con todo porque todo es del Señor. Así es que no solamente es de marchar, el marchar es un acto profético, es una, una acción que tomamos como declarando que vamos a entrar a poseer. Pero a veces somos súper para marchar aquí en la iglesia y hasta nos cuadramos y todo, pero cuando salimos allá nos ponemos a temblar cuando vemos a un marero. Me explico, los actos proféticos tienen que ir amparados por una vida real de acuerdo a lo que estamos declarando aquí proféticamente, ¿verdad? Que lo creemos y actuamos en ello, porque aquí estamos mostrando, es como una pequeña señal de lo que vamos a ir a hacer allá en verdad. Y no es que se va a poner a marchar, a no ser que Dios se lo indique, no es que van a ir el pelotón ahí marchando por la colonia Oro Verde, sino que quiere decir que lo que tenía el enemigo tomado, ahora lo tiene el Señor Jesucristo tomado. Eso quiere decir que usted marcha, usted está poseyendo territorio, la planta de sus pies está marcando el territorio que ahora no es del enemigo, es del Señor Jesucristo. La colonia La Paz. Usted tiene que declarar y establecer que el nombre que tiene es verdad. Pero que no me diga que es el lugar más violento y se llama La Paz. Algo no está bien, ¿verdad? No es congruente. Entonces, ¿quiénes son los encargados de que La Paz se mantenga en paz? En primer lugar, los que viven en la colonia La Paz. Los hijos de Dios que viven en esa colonia son los encargados o los designados o los enviados de Dios para establecer el reino en ese lugar. Y que se diga, ¿qué lugar más pacífico es la colonia La Paz? Se puede dormir con tranquilidad. Uno puede ir a comerse una carnita donde Milo sin temor de que le pase nada, porque las cosas han cambiado. Hay un cambio, una conquista. Hay unos ahí, una gente que dicen que oran y que se reúnen, pero algo ha cambiado desde que ellos están orando. O sea, no solo es el hecho de que yo me meto en tales dimensiones y vi tal cosa y vi lo otro, pero estoy sitiado por gente violenta. O sea, la guerra espiritual estratégica y las revelaciones de Dios tienen que ir a la par. Si son de Dios, tiene que haber un efecto en el mundo natural. El mundo natural tiene que someterse a la autoridad del Dios que conocemos. Porque si no, se queda en ilusión, se queda en idealismo, se queda en, en a quien es más espiritual y vio más cosas. No, que yo lo vi con una túnica resplandeciente, no, pero yo lo vi que era de oro y entonces, no, pero el que yo vi tenía el cabello, no sé qué. Bueno, pero tradúzcalo eso a la verdad diaria. ¿Qué significa que usted tuvo ese encuentro con ese personaje celestial? Que hay una unción y un poder en usted que le hacen avanzar para que ya no haya miseria donde usted vive, para que ya no haya violencia donde usted vive, para que ya no haya matrimonios que se están despedazando, sino que usted tiene la autoridad para cambiar las cosas porque usted es un conquistador. Amén. Tenemos un espíritu de conquista. Ahora, ¿usted cree que el Señor Jesucristo vino a la tierra a conquistar? Parece que solo Pastora Rosita está hoy conectada conmigo. Claro que sí. Claro, vino a someter toda tiniebla. Vino a hacer retroceder al diablo. Vino a vencer y a exhibir públicamente a todos los principados, potestad de cuestas espirituales, de maldad. Todos fueron exhibidos públicamente. Y hubo un cambio en el ambiente. Y tal fue el cambio que todavía se habla de él, el Señor Jesucristo. Y tal fue el cambio que marcó en la historia que ahora, históricamente, aunque no sea cristiano, la gente dice antes de Cristo y después de Cristo. En la historia se enseña todavía porque el Señor Jesucristo vino a marcar una diferencia al planeta Tierra. No solo a Israel, al planeta Tierra. Al punto que el calendario dice antes de y después de. Entonces... Tiene que ser congruente lo uno con lo otro. Yo quiero que vea en Josué capítulo 1, ese es un hombre que fue un conquistador. Vamos a leer el verso 8. Nosotros vemos el trabajo que hubo en Israel. Vemos a Moisés como un profeta libertador, pero luego vemos a Josué como un guerrero conquistador. O sea, Moisés no penetró hasta la tierra prometida, pero condujo al pueblo hasta ahí. Pero Josué fue el que lo hizo entrar, poseer, conquistar. Recibió las instrucciones de Dios para pasar el Jordán, para, para que los muros de Jericó cayeran y pudieran poseer la tierra que se les dio por heredad. Entonces, mire algunas características de Josué, capítulo 1, verso 8. Lo que le dice Dios a Josué, diga, me lo dice a mí hoy. Todos los que dicen que tienen espíritu de conquista pueden recibir hoy esta palabra. Si fue para Josué, fue para usted. O es para usted, porque el Espíritu Santo actualiza su palabra. Así es que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Qué interesante que no dice nunca se apartará de tu mesa de noche. No dice nunca se apartará de tu cartera. Nunca se apartará de tu brazo. Ay, sí, porque hay, hay como una, una cosa religiosa de ir a todas las reuniones con la Biblia para que vean que somos pastores. Pero los brujos también andan Biblias debajo del brazo. Les tengo esa noticia. El punto es que no se apartará de tu boca. Mire, yo quiero que usted se centre en esto porque es muy importante. Una de las cosas que Dios me ha estado hablando en estos días. Es que, como pueblo de Dios, hemos caído en una pasividad terrible. Y que por no hacer el ridículo, por no ser exagerados, entonces, no, es que yo oro así en voz bajita. De todas maneras, Dios me oye. Pero es importante que el diablo le oiga también. Así es que, si le dijeron a Josué. Que no se apartara de su boca el libro de la ley, quiere decir que Josué tenía que declarar la palabra en todo tiempo. No solo leerla, no solo memorizarla, sino que hablarla, declararla, proclamarla, profetizarla. Porque en eso hay poder. Cuando la palabra de Dios sale de nuestra boca, es una espada afilada, es una espada aguda con golpe certero porque es la palabra de Dios. Y no le estoy hablando de memorizarse de ser una tarabilla, no, del depósito que está en su espíritu. El Espíritu Santo sacará y será una espada que hará retroceder al enemigo. Pero no se debe de apartar de su boca. Lo que usted hable, háblelo de acuerdo a la palabra. Porque esa es la que edifica. Esa es la que tiene poder para construir, para edificar. Así que la instrucción para este conquistador bíblico, que es la misma para usted y para mí, dice, nunca, no dice en este tiempo. No dice en esta dispensación, es que dice, nunca y nunca es nunca, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, o sea que el hombre no tenía permiso de dormir, sí o no, y aunque fuera dormido en sueños tenía que estar meditando en la palabra del Señor. ¿Sabe? Yo recuerdo cuando recién yo conocí al Señor. Era una pasión tan grande y sigo apasionada por él, pero en aquel momento era donde estabas, que no te había conocido. Es como que había llegado yo a la luna y nunca había visto eso. Y mi esposo le puede comentar que yo dormida, oraba, hablaba en lenguas. Él se compró una grabadora para grabarme porque yo era una tarabía dormida. No descansaba mi espíritu ni de día ni de noche porque lo único que yo quería era hablar de Dios y hablar con Dios. ¿Sabe por qué cuando el amor de Dios nos llena y nos impregna? Todo lo demás pierde importancia. El más importante es el que ocupa tu pensamiento y tu corazón. Tú no quieres otra cosa. Por eso es que voluntariamente uno ayuna porque lo que quiere es estar hablando con Dios. No quiere nada más. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si yo nunca medito en la palabra, si yo nunca leo la escritura, ¿cómo voy a tener la palabra en mi boca en todo tiempo? Necesito meterme en ella, necesito pedirle al Señor, ayúdame a amar más tu palabra, enséñame que yo encuentre deleite. Que sea una delicia recorrer la Biblia, le las letras, lo que dice allí. No una obligación porque me dijeron que tengo que leer este capítulo para el discipulado. No, no, no. Tiene que ser porque allí encuentro vida, porque allí encuentro refrigerio, porque yo me regocijo, porque Dios me habla, porque encuentro respuestas, porque allí está la esencia de la vida, porque estas escrituras dan testimonio de Él y así yo le conozco más. Hasta que llegue un momento que de día y de noche medites en Él y medites en la Escritura y no se aparte de tu boca la palabra del Señor. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Todo lo que en Él está escrito. Amado, no me diga, ay, es que yo solo he leído Mateo. Fíjese, pues no, yo le tengo noticias a usted responsable de hacer todo. De Génesis hasta mapas, tiene que cumplirlo todo. Porque desde que usted se le dijo que la Biblia es la palabra de Dios y que ese es el manual para el ser humano, usted tiene que aprenderlo todo y vivirlo todo y hacer como dice la Escritura. Porque entonces harás prosperar tu camino. No es Dios quien te lo prospera. Ya lo leíste bien, lo entendiste. Entonces, cuando tú estés metido en la palabra y guardes todo lo que está ahí, tú mismo harás prosperar tu camino. Yo no soy humanista. No es que creo que el hombre es superpoderoso más que Dios. No, no, no. Pero hay cosas que el Señor nos dio para que las cumplamos. Entonces nosotros hacemos prosperar el camino. Alguna gente dice, ¿por qué fulano le va bien y es prosperado y yo no? Bueno, porque no cumples esto, sencillo. Porque tú eres el que hace prosperar el camino. Aquí lo dice la escritura. Así que si no estás prosperando, aquí está tu respuesta. Y todo, diga conmigo, y todo, todo. diga, me saldrá bien. Me saldrá bien. Uy, o sea, todo lo que hagas y emprendas te va a salir bien. Sea que vayas a buscar una visa para ir de viaje. Todo te saldrá bien, aún las cosas más pequeñas te saldrán bien. ¿Sabe? Yo veo cómo Dios está presente en las cosas que parecen más insignificantes. El Señor sabe que no mucho me gusta ir a la ciudad de San Pedro Sula. No, no es por eso que no he ido a IPV, que no me han invitado. Pero, sí, lo digo en público para que haya testigos. Pero, no, no me gusta ir así, como a hacer mandados y eso, y Señor! Pero, ah, ¿no se oyó? Ok, entonces, pero yo le digo al Señor, cuando hay necesidad de ir, porque hay algo que debo hacer, eh, entonces le digo, Señor, estoy hablando de ir a las tiendas y eso, no, las cosas del Señor es otra cosa, pero cuando hay que ir a comprar cosas que ni modo son necesarias, eh, a veces prefiero ir al Progreso para que empiece a progresar el progreso. Entonces, le digo al Señor, Padre, te pido que sea efectivo este viaje. Que lo que a la tienda que vaya, primero que tú me dirijas y que ahí encuentre lo que yo busco. Así de sencillo, pero yo he creído que todo me saldrá bien, porque es una promesa del Señor. Y es increíble, yo llego, ay, aquí está lo que buscaba, yo no tengo, y ¿sabe qué? Cuando voy a pagarlo, tiene el 50% de descuento. ¡Eh! que bueno, todo me saldrá bien! Todo me saldrá bien, porque es una promesa del Señor. Y parecen cosas pequeñas, insignificantes, pero qué lindo es el Señor. Podemos confiar que todo nos saldrá bien. Mira que te mando. ¿Cuántos conquistadores hay aquí a los que les está mandando el Señor esta mañana? No solo para Josué, para ti también. Te está dando una orden el Señor. Te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sabes qué es esforzarte? A hacer algo más allá de tus fuerzas. Lo que tú haces naturalmente todos los días, eso no es esforzarte. Eso lo haces tranquilamente. ¿Cuántos pájaros madrugadores hay aquí que se levantan a las 5 de la mañana por lo menos normalmente? Bueno, para ustedes eso no es un esfuerzo. ¿Sí o no? Es su naturaleza. Se levantan naturalmente así. Ya su su organismo se adaptó a ellos. ¿Sí o no? Ahora. Para mí, que yo me levanto naturalmente, y aunque a veces pongo el despertador, me despierto antes y lo apago yo misma antes de que suene para que no despierte al hermano Río. Pero si esa es mi naturaleza, levantarme de madrugada no es un esfuerzo para mí. Pero que usted me quiera decir que tengo que quedarme en vigilia hasta la una de la mañana, eso requiere un gran esfuerzo de mi parte. Ir a Argentina, amados, es un gran esfuerzo. Esos chefs empiezan las reuniones a las nueve, termina uno a las doce de la noche, se está cenando a la una de la mañana y se acuestan a las dos de la madrugada. Eso es un terrible esfuerzo para mí. Y hermano Luis Alvarado, que somos zurdos los dos, hermano, y nos acostamos temprano y nos levantamos temprano. Yo no voy de cacería, pero yo me levanto temprano igual que él. Mira, hermano Luis decía, no, nosotros nos quedamos, que se vayan ellos a cenar. Y el hermano me hacía una ensaladita ahí en el cuarto. Miren, Señor, lo tiene en cuenta eso, hermano. Porque para mí eso es un terrible esfuerzo. Me explico, amados. Porque a veces uno quiere darle carita. Ah, yo vengo a la torre todos los días a las 5 a orar. Sí, pero para usted no es esfuerzo, hermano. Porque para usted es natural. Me explico. Hay otro, o sea, no hay nada que gloriarnos, pues, porque es natural para nosotros. Es como el, el atleta que está acostumbrado a correr cinco kilómetros todos los días. Para él no es ningún esfuerzo, pero para el que apenas camina alrededor de su casa, correr uno es un gran esfuerzo. Y todo es relativo, sí o no. Pero el Señor te manda a que te esfuerces, que vayas más allá de lo que naturalmente das la medida. Cada quien conoce sus límites, ¿verdad? ¿Cuántos aquí levantan 100 libras? Pesas normalmente, a ver qué debiluchos los que tengo aquí. Dios mío, bueno, se la voy a bajar. ¿Cuántos levantan 50? Los que levantan 50 los llevo en el próximo viaje y me lleven la maleta, porque siempre las mías pesan 49,5 libras. Ay, pero qué poquito. Bueno, los que levantan 50 y ya le pone usted otra ruedita de 25 para que levante 75, tiene que hacer un esfuerzo. Los que levantan 100, levantar 120 requiere un esfuerzo. Pero en la medida que usted se va desarrollando, llegará a ser bien natural levantar 150 y después se va a tener que esforzar para levantar 200. Me capta. Cuando uno está en la caminadora, y yo, yo recuerdo cuando empecé, yo le ponía el número uno y según yo iba rápido, que ya me iba a caer. Pero después de unos días, ya en el 2, en el 3, pero cada vez requiere un mayor esfuerzo. Bueno, yo te quiero decir: el Espíritu Santo nunca está estático y cada vez te está actualizando esa palabra y te manda que te esfuerces más allá de tus límites de hoy, que sobrepasas los límites, que rompas los límites. Cuando hablamos de rompimiento, tiene que ver con traspasar los límites. No, nadie dijo amén, aquí solo alguien. ¿sí? Dios quiere que sobrepases los límites espirituales que tú mismo te has puesto, porque el Dios que tenemos es ilimitado. Que te fuerces y que seas valiente. En otras palabras, que no seas cobarde. Ser valiente es tener de nuevo para tomar los desafíos de Dios. No importa quién va conmigo. Barak dijo, ¿verdad? Si Débora va, yo voy. Pero Débora tenía un nivel de autoridad. Y sabe, y esto es importante: lo de Débora también. Dios la había establecido como madre de Israel. Y no es que ella estuviera ejerciendo un matriarcado en la manera negativa de hablar, sino que Dios la había levantado como una figura de autoridad y sabía que oía de Dios y tenía el respaldo de Dios. Y Barak dijo: Bueno, si ella va, yo voy, pero si ella no va, yo no voy. Dios quiere que seas valiente, que no seas cobarde, para tomar los desafíos de Dios y poder cumplir aquello para lo cual te llamó. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Yo quiero que sepas que esta palabra se debería leer así: No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, que Él te ha enviado. Por favor, agrégale ese pedacito. Porque hay gente que dice yo me voy a ir mojado a los Estados Unidos porque aquí ya no se puede vivir. Le voy a pagar al coyote tres mil y pico y cuando yo llegue allá y empiece a trabajar le voy a cancelar al coyote y después le empiezo a mandar a mi esposa. Pero y alguien le dice pero hermano cómo usted se va a ir así si usted es un cristiano usted está? no porque la palabra me dice que Jehová mi Dios estará conmigo donde quiera que yo vaya, ¿verdad? No la vaya a malinterpretar la escritura. Donde quiera que yo vaya, que Él me mandó. Porque Dios no te mandó a transgredir las leyes. Dios no te mandó a hacer cosas ilegales. A los ilegales los deportan. ¿Ok? Entonces Él estará contigo donde quiera que tú vayas, de acuerdo a tu propósito, a tu diseño y a tu destino. Donde quiera que Jehová tu Dios te mandó. Y Él les había mandado a poseer esa tierra. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo. Diga conmigo, tenía autoridad el tipo. Él le mandó a los oficiales del pueblo. Él les dio una orden. No le dijo, ¿y ustedes creen que podrían mañana? No, 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 no. Le dijo, les dio una orden. Mañana, a tal hora, los quiero aquí. ¿Sabe? Debemos entender que cuando estamos dentro de una visión, de un diseño, de un propósito y Dios coloca a alguien como autoridad, no tiene que estarle suplicando por favor. Se lanza una orden. Aquí solo un medio amén y otro dijo se cumple. Los demás como que todavía no están enlistados en el ejército. ¿Es así? No hay otra forma de hacer las cosas. Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra. Josué tenía certeza que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Él no tenía duda al respecto, él sabía que sabía que sabía que el Señor les había entregado esa tierra, por tanto la iban a poseer, no había otra alternativa. Ahora, yo quiero que, como usted tiene un espíritu de conquistador, que usted anote quiénes son los que no conquistan, pero esos no vinieron, tampoco están por internet, ellos son de los que conquistan. Pero yo quiero que, para que usted sepa, ¿verdad? Por información nada más. ¿Quiénes son los que no conquistan? Y después vamos a hablar de las características para conquistar. No conquistan, ya está listo con su pluma. Ok, no conquistan los que tienen temor del cambio. Los que no quieren lo nuevo. Les da miedo lo nuevo. Los que temen a lo nuevo. Esos no conquistan. ¿Cuántos le tienen miedo a los cambios? No vinieron. Ok, cuando Dios nos habla de ensanchar, ¿a cuánto Dios les ha hablado de ensanchar? Y aquí lo ha dicho una y otra vez. Ensanchar significa un cambio de dimensión, un cambio de visión o un, o un alargar. Y todo ensanchamiento representa un cambio. ¿sí? Si usted se ensancha porque aumentó... 10 libras, también va a tener que ensanchar la talla de los vestidos. O sea que es un cambio, ¿verdad? ¿Sí o no? Y todo cambio cuesta, porque ya nos habíamos acostumbrado a hacer las cosas de esta y esta manera. Cuando el Señor nos envía a otro territorio, es un cambio. Y si a alguien le dice, por ejemplo, Dios le dice a Carolina, te voy a mandar a un pueblo asiático, te voy a mandar donde gente de ojos rasgados que habla un idioma difícil, te voy a enviar. Eso representa un cambio. Y si ella dijera, ay, no, yo no creo que voy a poder aprender o no voy a poder asimilar, ella corta el propósito de Dios y deja de ser una conquistadora. Pero si ella dice, Dios me ha hablado de un cambio. Y que me va a enviar a Japón y que voy a estar allá por un tiempo para establecer el reino de Dios donde Él me mande. Y yo estoy dispuesta a aprender la cultura, estoy dispuesta a cambiar las costumbres, estoy dispuesta a aprender el idioma aunque me cueste. Entonces ella está aceptando ese cambio y no tiene temor de lo nuevo. Hay muchos que quieren tomar las naciones, pero es que yo me mareo en carro, hermano. Tome Dramamine, haga algo, pero que eso no le impida de ir a otro lugar. Algo puede hacer, chupe limón, yo no sé qué, pero, pero que las cosas pequeñas no te estorben para tomar lo nuevo que Dios trae para tu vida. Siempre los cambios requieren un sacrificio, una readaptación, pero no conquistan los que temen a lo nuevo. Los que abrazan lo nuevo de Dios, que es eterno para Dios, pero nuevo para nosotros, esos pueden conquistar. No van a conquistar los incrédulos. Son incrédulos aquellos incapaces de emprender algo porque lo ven imposible. Alguien que quizá no ha tenido estudios superiores y Dios le dice, te voy a poner por autoridad de gentes y no cree, ¿y como yo? ¿Se acuerda cuando Dios llamó a Gedeón? Como yo siendo el más pequeño de mi tribu, el de la familia más menospreciada, ¿cómo a Dios qué le interesa eso? Si el Señor le dijo, "Vas en mi nombre, yo te esfuerzo, yo te mando con esta mi fuerza." Al Señor no le interesa dónde usted nació, ay que soy de Liure, ¿y qué? También Liure del Señor. No necesita, ¿sabe dónde queda Liure, hermano? Oh, bueno. Entonces lo voy a ir a buscar en el mapa. O de Lange, pues. Ahí sí conoce. Bueno, Liure es más chiquito que Lange. Entonces, a veces pensamos que usted tiene que haber nacido en una cuna tal y haber tenido una educación tal y hablar, hablar tantos idiomas para que Dios se fije en usted y que lo vaya a colocar en algo. Y entonces, cuando vemos nuestra limitación, vemos nuestras incapacidades, no podemos creer que Dios puede hacerlo con nosotros. Pero si el espíritu de conquista está en ti porque el conquistador vive dentro de ti, eso es superior a toda incredulidad. ¿Por qué no pone la mano aquí en su frente y diga, yo renuncio a toda incredulidad? Yo creo que Dios, que es grande, puede usarme a mí para cosas grandes. Amén. Algunos piensan, mire pastor, si usted me va a mandar de... De encargado, alguna obra, pero mándeme a un lugar chiquito. No, no me vaya a mandar allá a Tegucigalpa, hermano. Yo hay un lugar así pequeñito por nuestra incredulidad. Así es que los incrédulos no pueden conquistar, pero esos no vinieron. ¿Quiénes otros no pueden conquistar? Los murmuradores y chismosos que no están aquí, ¿verdad? Murmurar no solamente tiene que ver con hablar mal, porque a veces murmuramos en el corazón. Y cuando a veces el líder le dice, hermanos, vamos a tomar toda la nación de Honduras y vamos para el estadio y ahí vamos a ver masas adorando a Dios y etcétera, y empiezan los murmuradores. Y es que, ¿qué cree la hermana que, que así nomás va a llenar? Uh, eso es difícil, eso es yuca. Je, si es en campaña con gente conocida, no se ha llenado todo y que. La murmuración te divide la iglesia. La murmuración y el chisme divide la visión e impide que se conquiste lo que Dios nos ha entregado. Sencillamente con que empieces a cuestionar algo, ya estás murmurando y estás impidiendo que se conquiste lo que Dios te dio. O Dios te dice, vas a tomar tal región de allá del progreso. Y te voy a entregar ese barrio y los medios de comunicación. Y, Pero, ¿y tan caro es el local? Ay, no, ocho mil pesos. No, no, no. Empiezas a murmurar. La incredulidad te hace murmurar. Y la murmuración te hace perder la visión. Y entonces no conquistas. Pero, si crees. Y te callas, no, no estás hablando en contra, sino que estás favoreciendo las cosas, entonces vas a poder conquistar. Y otro cuarto tipo de gente que no conquista, y esto yo lo quiero dejar, lo dejé al final porque esto es muy importante para los que están aquí, sobre todo para los que estuvieron desde el inicio de la obra del ministerio. No conquistan los que viven de glorias pasadas. No conquistan los que están ligados al ayer. Porque está. Ay, qué lindo aquellos tiempos. Cuando la morena cantaba con una guitarrita. Y estaba Oscar Sánchez con una tumba. Y el acerrín. Qué lindo era. Ahí estaríamos todavía. Y ya no va acorde. O sea, cada etapa tiene su gloria. Pero tú no puedes. Vivir hoy con la gloria de ayer. Tú no puedes vivir hoy con la unción de ayer, porque la de ayer ya está rancio el aceite. Hoy tienes que renovar la unción como las misericordias se renuevan cada día y la visión es refrescada cada mes, porque cada día que avanzamos Dios tiene nuevos desafíos. Y si yo me quedo ligada al pasado, jamás voy a encajar en el presente con el grupo de conquistadores que Dios nos quiere llevar adelante para establecer su reino. Hay algunos de acuerdo, otros no. Los que son ya de la tercera edad, diga conmigo, me arrepiento. Sí, porque estábamos tan cómodos, ¿verdad? Y a veces tenemos que romper estructuras y tenemos que romper moldes y saltar, brincar para poder estar al nivel o a la dimensión de lo que Dios quiere hacer. Si Él quiere que conquistemos las naciones de la tierra, amado, andando a pie difícilmente lo va a lograr. Ya me explico. Escribiendo todavía nada más así. En, qué bueno es escribir, a mí me gusta. Tengo hasta pando de un dedo tanto escribir, no se preocupe. Pero, Amado, yo ya entendí que yo no voy a seguir escribiendo los libros a, a mano, ¿verdad? Yo necesito una herramienta que se llama computadora. Y entre más moderna la tenga, mejor. O sea, no podemos quedarnos en el pasado. Vivir porque aquello era glorioso. Ay, qué linda la caligrafía. Cómo llenaban a mano esos diplomas, ¿se acuerda? ¿A cuántos le dieron diplomas llenados a mano? Qué bonitos eran, pero no, mi amado. Ahora, para darle diploma a tanta gente, tiene que hacerlo en computadora, por favor, ¿verdad? Las cosas no podemos seguir artesanalmente haciendo las cosas. Qué bonito pegan los libros en imprenta y no se despegan, pero necesitamos una máquina que los pegue, hermano. Yo ya la estoy bajando del cielo. Y no voy a pensar en que le estoy quitando trabajo a alguien, no, no, yo voy a pensar que al tener la máquina vamos a producir más y voy a necesitar más gente para esa producción y más vendedores para ubicarlo. Amén. O sea, no podemos seguir, le estoy poniendo ejemplos naturales. Qué bueno los que hacen pan rico de casa. Ay, mi amado, pero si a usted le encargan 200 pasteles y lo va a estar batiendo con la cuchara de madera, no sé cuándo lo va a terminar. Necesita una máquina industrial que le bata los 200, la harina para 200 pasteles. Y esto es con todo. Hermano Nelson tiene que mecanizar la distribución de las frutas y las verduras. Tenemos que actualizarnos en todo. Si nos quedamos ligados al pasado, no vamos a avanzar. La gente un poquito mayor que yo dice: Estas muchachas de hoy día no saben ni pegar un botón. Nosotros hacíamos unas tiras de economía. Qué lindas. Y las presentábamos y nos daban calificaciones. ¿Se acuerda? ¿Quiénes hicieron tiras de economía? Oh, muchas aquí. Y las pegábamos en una cartulina y le poníamos un papel celofán encima y nos daban una nota y los guardábamos en las tiras de economía. Y cuando, igual cuando se les despega el botón no saben cómo pegarla, aunque hicieron tiras de economía. Si me explico, no podemos seguir. Qué bonito, yo mendigo a las hermanas que tejen crochet y que hacen unos gorros tan lindos, qué bendición pero si usted quiere incrementar la producción va a tener que hacerlo de otra forma. O sea, las glorias pasadas tuvieron un tiempo, una edad, una etapa, pero ahora despierte porque estamos en otro nivel. Y el que no dio el brinco se quedó rezagado. Si quieres activar el espíritu de conquista, necesitas actualizarte en todo lo que se está haciendo. ¿Cuántos aquí tienen un correo de internet? Pero no me lo han dado. No me han escrito para que yo les mande mensajes exhortativos. ¿Cuántos de ustedes entran a la página web de Muna? Oh, y, y oyen ahí las prédicas y las ven. Excelente, muy bien. ¿Cuántos tienen un iPad? Tres. Oh, hermano Víctor. ¿Y cuánto vamos a, a, a desatarlo, el, el nuevo iPad? Yo ya quiero un iPad porque ya tengo el iPad, entonces quiero el iPage. Sabe que eso es parte de fluir con la tecnología y de facilitarte la vida en muchas cosas. Pero igual es con la unción. Estábamos acostumbrados a aquella unción, óigame bien que eso es importante, en que yo le pongo la mano a la persona y que caiga porque eso quiere decir. Que la unción estaba poderosa yo te tengo noticias el que la gente caiga o no caiga no tiene nada que ver con la unción sabes que hay unos que el diablo los bota para que no oigan la palabra que les vas a declarar a mí me impresiona que el que cayó cuando se levantó se levantó sin el demonio que lo atormentaba eso sí lo respeto pero el punto no está en que si te caíste o no te caíste. No nos podemos ligar a la forma pentecostal evangélica pasada de ministrar. Dios está haciendo algo nuevo. Su gloria es su presencia en la casa que liberta, que sana, que restaura. Y tenemos que ir hacia allá. Inquirir en el corazón del Padre para ser efectivos. A mí me preocupa cuando veo locos que vienen y se pasean enfrente, en medio de nosotros y salen igual de locos. A mí me preocupa. Quiere decir que no estamos en nada, ¿verdad? Y que entren embriagados y que no salgan sobrios o que no salgan convertidos. O si están en ocultismo en brujería, vienen endemoniados y se van más endemoniados, eso me preocupa. O sea, Dios está trayendo una nueva gracia y una nueva dimensión donde su presencia produce una gloria capaz para liberar a todo endemoniado, porque el reino tiene que ver con que echamos fuera los demonios, con que se sanan los enfermos y se convierten los que no conocían al Señor. Entonces, salgamos de ese molde que para sentirme bien yo tengo que ponerle la mano para que se caiga. No es necesario. Vienen tiempos de multitudes. ¿Cuántos creen que vienen otra vez las multitudes? Ahora, ¿cómo será posible que un solo ministro le ponga la mano a toda la multitud? Hay que hacer lo que hacía Jesús. Por la unción lo sanaba. Enviaba la palabra. Entonces hay un poder creativo de la palabra que quiere manifestarse, pero que nosotros no lo dejamos porque estamos ligados a las glorias pasadas. Entonces le digo, le repito: no conquistan los que siguen pegados al ayer, los que siguen viviendo de glorias pasadas. Ahora, yo para terminar, le voy a hablar de los ingredientes. Le voy a decir siete ingredientes, de pronto hay más, pero esos son los que yo le voy a hablar las características o los ingredientes que nosotros necesitamos para conquistar. Número uno, la fe. Fe es creer a pesar de lo que vemos. Ahora, la fe la da el Señor, no hay nada de qué gloriarnos, pero a todos nos fue dada una medida de fe, dice la Escritura. Y es nuestra responsabilidad activar esa medida de fe. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe, Él no se las aumentó porque no se puede aumentar. Sencillamente, Él nos da una fórmula cómo desarrollar lo que ya tenemos. Ahora, si usted la medida de fe que le dieron, la dejó descansando, la dejó reposando y no la usó nunca, es como que se ahoga. Usted necesita usar la fe que le fue dada para que vea cómo esta se desarrolla. Y cómo ejercitamos la fe. Bueno, envíe la palabra para sanar a los enfermos, envíe la palabra para hacer milagros, declare la palabra para transformar las cosas, para producir lo que no existía, y entonces en la medida que usted vea el fruto de esa palabra, su fe va a ir siendo activada. Así es que para conquistar el primer ingrediente que necesitamos es una fe activa. Una fe expectante, una fe como de niño que todo lo cree. Eh, porque la fe, la esencia de la fe, es llamar las cosas que no son como si lo fueran. Y ahí aplica el ejemplo que le di del marido: que no importa cómo lo vea, usted por fe lo tiene que ver liberado, lo tiene que ver convertido, lo debe ver lleno del Espíritu Santo y creer que Dios lo hará. Así que el primer ingrediente es la fe para poder conquistar. El segundo ingrediente, visión. La visión es necesaria para saber hacia dónde vamos. Si usted tiene fe, pero no tiene visión, no va a saber dónde aplicar la fe. La visión nos da dirección, nos da ubicación nos hace entender cuál es nuestro destino, para dónde vamos. Visión tiene que ver no tanto con ideas de proyectos que usted tiene, porque hay gente que es muy inventora. Una cosa es la creatividad del espíritu y otra cosa es estar inventando cosas, ¿verdad? Pero a veces inventamos tantas cosas y queremos hacer tantos proyectos, pero la visión tiene que ver con creatividad, pero tiene que ver con lo que nace en el corazón de Dios. ¿Qué es la visión que Dios tiene para mí y la visión que Dios tiene en el ministerio o en la casa a la cual yo pertenezco? Si usted es hijo de esta casa, si usted está aquí porque Dios lo trajo, usted necesita conocer la visión que Dios ha dado a través de los tiempos para caminar en ella. Y usted la puede encontrar en la página web. Usted la va a conocer si, si usted entra y usted lee los libros, usted va a conocer cuál es la visión que en primer lugar tiene que ver con restauración. Pero cuando usted conoce la visión, usted sabe para dónde va, porque el que no sabe para dónde va, cualquier camino lo lleva y va a ir a parar a saber a dónde. Entonces, todos necesitamos visión, visión personal para saber dónde encajo yo dentro de esto, de este proyecto ministerial, cuál es mi parte, dónde yo encajo. Visión para saber mi posición, mi ubicación, ¿verdad? Entonces, fe, visión. La tercera característica es la lealtad. Lealtad tiene que ver con un asunto de honor, un compromiso de ser fiel a los demás. Si usted no es fiel a los líderes de la casa, y eso es en el amor del Señor que se puede ser fiel, entonces usted va a ser movido por cualquier viento que sople. O porque, como ayer decía Diego, que porque allá está la gloria de Dios, entonces me voy para allá. Y porque aquí está, entonces me vengo por acá. Y ¿sabe lo que ocurre con la gente que no es leal, que no tiene lealtad? Es que nunca echan raíces en un lugar, sino que ellos van donde está la emoción. Y como van donde, van, donde está la emoción. No tienen identidad, no están establecidos y al no tener raíces tampoco dan fruto. Sino que andan de emoción en emoción y es que ahora la onda es esta y es que ahora la ola es esta y voy a ir allá porque están con lo de la risa santa y voy a ir allá porque están con lo de la prosperidad y voy para allá porque están con lo del crecimiento y voy allá por... y no tienen una identidad. Reciben de aquí, de allá, de allá y no hay una identidad porque no hay lealtad. Pero una persona leal... Dice, Dios aquí me ubicó, aquí me colocó, yo confío en lo que mis padres reciben de Dios y yo me he determinado a apoyarlos a ellos, a ir con ellos, porque esa es la visión que Dios dio para la casa. Entonces la persona que no tiene lealtad está siempre insatisfecha. La persona sin lealtad siempre está queriendo ir al Congreso, aquí al Congreso, allá, al otro por allá, porque no le satisface lo que recibe en casa pero es por falta de lealtad. Cuando hay lealtad en el corazón, estamos satisfechos donde Dios nos puso. Estamos contentos, amamos la visión, amamos a nuestros líderes, amamos a nuestros padres, a nuestros pastores, sabemos que vamos en el camino correcto. Y a veces cuando nos sentimos incómodos, inconformes, cuestionamos a los líderes en vez de escudriñar qué pasó con nuestro corazón. Primero veamos si realmente somos personas leales. La lealtad te va a llevar muy lejos. Yo pienso que una de las características que debemos elogiar en Eliseo fue la lealtad que tuvo para Elías por 14 años. Y yo pienso que le tocaron situaciones no tan fáciles. Y estar 14 años solo ver a su líder hacer milagros y a él nada, yo creo que a él no lo ponían a predicar, hermano. Él andaba solo cargándole las cosas a Elías y tráeme la piedra que vamos a levantar el altar, trajiste los fósforos, espérate que vamos a encender el fuego. Ahí no dice en la Biblia que él empezara su ministerio, ni siquiera así como que lo mandaban en un campito blanco, ¿no? Estaba nada más siendo probado en su lealtad del corazón. Pero después de 14 años, todavía Eliseo, si hubiera sido uno de nosotros, diría... Que se vaya este viejo, yo voy a quedar con el manto. Pero Eliseo decía, Padre mío, no te vayas. Había una lealtad en su corazón. No había un deseo desmesurado de poder o de ejercer un ministerio, sino que él lo que quería era que se cumpliera el propósito en su vida. Y en el tiempo determinado por Dios, cayó el manto de Elías y Eliseo lo tomó. Y pudo tener la seguridad por la identidad que tenía que podía hacer las mismas cosas y mayores que las que hizo su padre Elías. Pero todo por una lealtad. Cuando tenemos agendas aparte de la agenda de nuestra autoridad, cuidado. Andar con agendas privadas, cuidado. La lealtad te va a llevar bien lejos. Tienes la seguridad de una protección, de una cobertura. Tienes la seguridad de la identidad que tienes como hijo de la casa. No basta saber que eres hijo de Dios. Necesitas una casa a la cual pertenecer. Y esa identidad te va a traer mucha bendición. Espero que estés anotando fe, visión, lealtad. La cuarta tiene que ver con lo que predicó hermano Oscar el domingo pasado: discernir los tiempos. Necesitamos saber cuándo es tiempo de avanzar. Aunque haya otros que se queden, necesitamos saber cuál es el tiempo de reír, el tiempo de guerrear, el tiempo de interceder, discernir los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y creo que hablamos de la tribu de Isaacar la vez pasada que ellos sabían cuáles eran los tiempos. Estoy hablando de tiempos proféticos. Y para poder conquistar necesitamos conocer los tiempos. Porque hay un tiempo de arrancar, de derribar, de destruir y hay otro tiempo de sembrar, de plantar y de edificar. Y no vamos a ir a plantar en medio de la maleza. No vamos a ir a plantar cuando no hemos arrancado, que fue la instrucción que Dios le dio a Jeremías, sino que necesitamos discernir los tiempos. Cuando vamos a un lugar, a una ciudad, algo que Dios nos entregó, debemos saber. ¿A qué nos mandó el Señor? Y ojo con los que andan haciendo guerra espiritual. Y esto también para los que están en Internet. Si el Señor no le dijo que provocara, no provoque. Si Dios solo lo mandó a observar como se mandaron a los espías, observe y traiga un buen reporte. Pero no haga más de lo que le indicaron hacer. Pero usted discierna el tiempo en el cual está viviendo y qué es lo que le corresponde hacer. Y hay tiempos de agredir, pero hay tiempos de adorar y hay tiempos de interceder. Entonces dije que una de las características es discernir los tiempos. Es la cuarta que les dije. La número cinco, característica para conquistar, apropiarnos de las palabras proféticas. Cuando yo me apropio de una palabra profética, yo sé que sé, que sé que se va a cumplir aunque pase el tiempo. Mucha gente se desanima porque pasaron cinco años y no se le cumplió la palabra. Pero muchas veces tenemos que esperar años y años para que la palabra se cumpla. Cuando Dios le dio la palabra al pueblo de Israel de poseer la tierra, tuvieron que pasar 40 años para que se cumpliera. Entonces, no importa que los años pasen, usted necesita estar determinado a creer la promesa de Dios y la palabra profética que le fue dada. Si usted no ve nada por la fe, usted verá y usted entenderá que Dios cumplirá. El tiempo de Dios no es el tiempo nuestro, pero necesitamos afianzarnos de la palabra profética. Rebe, yo quiero que tú revises la palabra profética que me fue dada a través de hermana Yona cuando yo quedé embarazada de ti. Porque Dios me ha dicho que tú misma debes activar esa palabra para que se cumpla, creerla y activarla. Y yo me la sé de memoria como que fuera ayer que me la dieron. Y sé que hermana Joana también. Pero tiene que ver con predicar el Evangelio en las naciones. Y es el tiempo de activar esa palabra. Tú más que nadie la debe activar. No más esperar a que algún día te manden a llamar. Que andaba por allá el descendiente de ti, el Osborne, y dijo: Por aquí leí gotas de rocío, mándenme a llamar a esa muchacha. Sino que tú tienes que activar la palabra para que el Señor entonces pueda hacer lo que Él va a hacer. Pero tú vas a provocar el rompimiento creyendo y activando esa palabra. Y hay muchos aquí que han recibido palabras de Dios. ¿Dónde está el hermano Marvin? Hermano Marvin Enríquez, perdón, porque sé que hay varios hermanos Marvin. Mano bueno, Marvin, ¿sabe que Dios puede acercarse para que me vea el ojo azul? Ese le penetra más para que crea la palabra. Pareciera que Dios lo está poniendo a empezar otra vez. Pero yo siento que usted en algún momento le dijo al Señor, yo quisiera empezar de cero. A veces le ha dicho tantos años, tantos años y no veo nada. ¿Será que la regué y tengo que empezar de cero? Pues pareciera que está empezando otra vez. Y hoy un momento yo salí y lo vi que estaba parado viendo la lluvia y meditando en el Señor. Y le dice Dios, si en esto que parece poco me eres fiel, durará corto tiempo porque hay un cumplimiento de mi palabra que se acercará en la medida que tú seas fiel. Se ha activado en su corazón la lealtad, se ha activado en su corazón el discernir los tiempos que está viviendo. Se ha activado en su corazón la fe. Sea activada la palabra profética. Y le dejo de tarea buscar todas las palabras proféticas que le han sido dadas desde que se convirtió hace 25 o más años. Porque el cumplimiento viene pronto. Y Dios, Dios no olvida, aunque tarde. Ponga esas palabras proféticas en un lugar visible y vaya tachándolas con cada una que se va cumpliendo, porque se va a cumplir. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. La número seis que yo puse así, no sé si ese es el orden, puede variar. Y esto yo quisiera cuando digo esto, como yo quisiera impregnar a otros, la pasión. Si tú no tienes pasión por Dios y no tienes pasión por lo que Dios te pone a hacer, no puedes conquistar. Uno tiene que apasionarse por cumplir aquello que Dios le habló. Pasión es el fuego que mantiene encendida la visión. Sin pasión no puedes mantener la visión. La pasión es algo que te quema por dentro, que todo lo que tú haces para el Señor lo haces con excelencia, lo haces con una urgencia de hacerlo, lo haces como si fuera lo último que vas a hacer y que tienes que darle cuentas al Señor de ello. Sin pasión, amados míos, ni las sillas podemos arreglar bien. ¿Sabe? Tenemos que tener pasión hasta cuando trapeamos. Hay que hacerlo apasionadamente, no por donde pasa la suegra. Ya dije que, que otra suegra, porque yo miro debajo de las sillas. Hasta eso hay que hacerlo: que quede brillante, que se ponga de lado, a ver si no se ven manchas así. O sea, apasionados por lo que hacemos. Hacerlo todo con excelencia. Cuando usted cante para el Señor, los que están aquí al frente para dirigir la alabanza, métase en la atmósfera del cielo. Apasiónese con el Señor. Olvídese de los que están ahí enfrente. Pero métase allá en el corazón del Padre. Si usted va a dar una palabra, le dieron la oportunidad de compartir, por sencilla que sea, hágala apasionadamente como que usted le está predicando a 10 mil personas. Hermano Omar, esta palabra es para usted. Cuando le hable a la gente ahí de la Metálica o 17 de enero se llama. Hermano, no le importe que sean cuatro personas, quizá no bien vestidas, quizá no muy bien olientes, pero usted hágalo con una pasión, como que de lo que usted está hablando depende de su vida. Hagamos apasionadamente todo, porque eso nos hará ser conquistadores. La gente que se apasiona normalmente es promovida. Yo les he contado, algunos y otros han leído seguramente el testimonio, pero me estoy recordando cuando vine a La Lima y yo quería trabajar porque decía me sobre el tiempo y, y yo quiero trabajar. Y empecé a buscar en qué podía trabajar porque en mi carrera no había nada aquí que yo pudiera trabajar. Y me dijeron en el Tropical Research pues la única posición que hay aquí es encargado de la biblioteca. Yo le dije, no me importa, pero usted que tiene dos PhDs y no sé, no, ni no me importa, yo quiero trabajar. Y me dieron el trabajo en, en el Tropical Research y me acuerdo que en ese tiempo había un tras, transporte asignado para personas que no tenían carro, pero que tenían cierto rango. A mí no me llevaban en el carro, yo me iba caminando de donde vivía en ese tiempo a la par del hospital de la Lima Medical Center. Yo me iba caminando a mi trabajo, al Research, donde está la FIA ahora, y regresaba, no me importaba irme bajo el sol o lo que fuera, pero yo estaba emocionada porque tenía un trabajo. Y cuando yo vi aquello como estaba, yo apasionadamente empecé a ordenar todos los libros. ¿Y qué pasó? Rapidito me estaban diciendo, usted hace esto también, que queremos promover la otra cosa. Y me promovieron a otro departamento y me dijeron, usted sabe algo de análisis de datos, no sé, pero puedo aprender. Les dije, ah, bueno, le vamos a dar un curso y me mandaron a Nueva York. Y regresé y entonces rapidito yo apasionadamente hacía los análisis de los datos con una, una calculadorita Texas Instrument. Yo no sé quién las conoció, pero eso era, mire, salían unas sábanas de este tamaño, eran días para sacar un resultado, pero yo lo hacía apasionadamente. Y me dijeron, usted ha hecho con excelencia su trabajo, quisiéramos ofrecerle la dirección del departamento de biométricas, ni existía, ni sabía yo con qué se comía eso y qué es eso de biométricas. Y usted sabe de eso, no, pero puedo aprender. Ah, bueno, entonces me mandaron a Raleigh, North Carolina, a prepararme en eso. Y vine y, y entonces uh, tomé allá un curso de cómo analizar datos, uh, Messi, ¿desordenado será? Oh, Dios mío. Y vine... Y, y bueno, ya llegó un momento que ya no había para dónde subir, pero yo seguía haciendo apasionadamente las cosas. Entonces dije: Me voy a hacer un proyecto donde me despidan con todas mis prestaciones. Y apasionadamente me puse a hacer el proyecto. Y me despidieron con todas las prestaciones, gloria a Dios. Pero todo lo que hagas, hazlo apasionadamente. Y cuando salí de ese trabajo, yo ya estaba preparando mi salida. Y decía, bueno, ¿de qué voy a hacer y de qué voy a vivir? Y sabía que iba a poner algún negocio, pero eso no se daba todavía. Entonces compré una vitrina, la puse en la sala de mi casa y mi madre me ayudó a comprar perfumes por mayor y a vender. Pero entonces, como nadie sabía que dentro de mi casa yo tenía venta de perfumes, empecé a hacer tarjetitas para anunciar en toda la zona americana. Le puse un nombre de fantasía, se llamaba Damely, de apóstrofe Amelie, que es Amelia, mi segundo nombre, con tarjetitas especiales. Y si usted necesita un regalo, entrega a domicilio con tarjeta incluida. Apasionadamente me fue muy bien. Hasta que después puse el negocio que también apasionadamente lo hice. Y Cristo me capturó y estoy más apasionada que nunca. Sin pasión usted no puede conquistar. Cuando hace las cosas con pasión las conquista. Cuando yo me apasioné por la palabra que me dieron de la televisión y me apasioné y me emocioné, se abrieron todos los canales de televisión. Ahora tenemos tanto trabajo que ya digo, me tengo que esperar para apasionarme por otra cosa hasta que resolvamos el asunto aquí de cómo producir. Pero sabe, ahorita estoy apasionada por tantas cosas, pero el Señor es el centro de mi corazón y de mi pasión. Cuando no tenemos visión, no tenemos nada de qué apasionarnos. Pero cuando hay visión, podemos poner nuestra energía, nuestra fuerza y nuestra pasión en aquello que es la visión. Entonces la gente que no tiene visión está vegetando día con día, esperando que el hermanito venga con el mismo problema, la otra consejería, hay este que está endemoniado, me vuelve a llamar el otro hombre. Y entonces no pasamos de ver las cosas de la vida cotidiana, pero la pasión nos hace ver lo que está en el corazón del Padre, nos hace mantenernos vigorosos, nos hace mantenernos fuertes, nos hace mantenernos con vida. Y todo lo que hagas, hazlo apasionadamente. ¿Sabes? Si, si voy a caminar, voy a correr, a hacer ejercicio, lo hago apasionadamente. Me gusta cocinar, no tengo tanto tiempo para hacerlo, pero cuando lo hago, lo hago apasionadamente. Y tan apasionadamente que le meto de todo sin medida, pero me quedan bien las cosas. Pero si costuro, me gusta coser, me gusta costurar, quisiera tener más tiempo, pero cuando lo hago, lo hago apasionadamente hasta terminarlo. Así es que, amados, sin pasión no podemos conquistar. Pero cuando estamos apasionados, podemos conquistar todo lo que el Señor nos entregó. Y la última cosa que quiero decirles como característica para conquistar es la iniciativa. ¿Saben lo que es iniciativa? Iniciar algo. Las personas que siempre están esperando que les digan qué hacer, no van a poder conquistar. Pero todo líder tiene una iniciativa interior que se activa por el Espíritu Santo. Entonces cuando yo tengo iniciativa, yo voy a hacer las cosas que a otros no se les ha ocurrido hacer. Y voy a convertirme en un pionero que puede cambiar la ciudad, puede cambiar las circunstancias, puede cambiar la nación. El que tiene iniciativa y tiene visión y tiene pasión se atreve a ser diferente. Y hacer las cosas que a nadie más se le hubiera ocurrido hacer. Y lo tremendo es que siempre son exitosas. Porque Dios está en el asunto. Así es que si tú no tienes iniciativas y si sientes que esa área en ti está apagada. Yo espero que la palabra que hoy estás recibiendo haga un depósito dentro de ti. Y sobre todo active lo que está en tu interior. Sabe que es más fácil detener a alguien con iniciativa que estar empujando a un pusilánime. Así es que los que tienen iniciativa siempre tendrán proyectos. Y si tienen pasión y tienen visión, serán unos conquistadores, unas conquistadoras. ¿A cuántos Dios les ha dado un territorio para conquistar? A todos nos ha dado algo para conquistar. Mira, empieza por conquistar el corazón de tu esposo. No empieces conquistando Indonesia. Empieza por conquistar el corazón de tu esposa. Ten iniciativa, ten creatividad. Si nunca antes le escribiste un poema, hoy es tu chance. Si nunca antes le mandaste flores, hoy es tu oportunidad. Sé creativo en esto. Porque estos son como aprendizajes, son como entrenamientos para conquistar cosas mayores. Dios tiene para ti territorios inmensos que debes conquistar. Hay mercados, los que tienen empresas, pónganse en pie los que tienen empresas, por favor. Yo quiero declarar este día, este mediodía, ya no es mañana, que ustedes conquistarán territorios que antes no habían sido conquistados por nadie. Donde otros no podían entrar, van a entrar. Donde otros no tenían acceso, ustedes tendrán acceso. En el nombre de Jesús, yo declaro puertas nuevas que se abren, pero declaro activada la iniciativa, la creatividad en su interior. En el nombre de Jesús, ocúpate de vivir toda la palabra que el Señor te ha dado para que hagas prosperar tu camino. Hermano Salvarado, yo veo nuevos mercados que se abren para ustedes. Hermano Luis, necesita ensanchar su mente y su visión para poder ensanchar los diferentes departamentos de su empresa. Hermano Oscar, imponen las manos ahí en hermano Luis, en el óvulo derecho de su cerebro, pónsela. En el nombre de Jesús declaro creatividad. Declaro que esos nuevos mercados serán bien atendidos, que habrá nuevas líneas de productos que no los hay en el país. Yo veo que están importando una materia prima que no la había en el país y se abre camino y se abre paso para ustedes. Declaro que son conquistadores, que Maranata será sonado en todo Honduras. Porque ustedes conquistarán el territorio que Dios les ha dado para conquistar. Padres, se abren, se abren territorios que estaban cerrados. Becky, ¿qué pasó con la fábrica de carteras, Becky? Declaro que la iniciativa del cielo, declaro que la creatividad del cielo se te activa ahora. Y que el Señor te pone gente leal a tu lado, gente enseñable, gente creativa, a la cual tú vas a poder impartirles para que pueda conquistar ese territorio en el nombre de Jesús. Derby, yo veo que vas a tener en un tiempo cercano como una escuela para entrenar mujeres para hacer tarjetas. Hay mujeres que tienen habilidades y creatividad, pero que nunca fueron al colegio, nunca fueron a una universidad, a una escuela. Te veo vinculada con trabajos sociales con las mujeres, que tú les impartes y les enseñas cómo salir de su nivel de miseria y de pobreza para hacer las cosas con excelencia. Veo una fábrica en forma, bien montada con mujeres de escasos recursos haciendo tarjetas con excelencia y tú eres la mentora. En el nombre de Jesús declaro que ese es un territorio que se conquista porque le vas a enseñar a esas mujeres a no depender de lo que les dan otros, sino que van a aprender a trabajar, a ser prósperos. En el nombre de Jesús, Señor, declaro un ensanchamiento, Padre. Declaro ideas frescas, Padre. Se abre el aeropuerto para Chica en Lima. Se abre el aeropuerto para Chica en Lima. Se abre el aeropuerto, la mesa para Chica en Lima. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios. Declaro, Señor. Una unción fresca de conquista. Una unción fresca de conquista. Una unción fresca de conquista. Hermano Raúl, hermana Dalinda, serán renovados en su mente, en sus pensamientos, en la línea de la peluquería, de la barbería. Tendrán que dejar los viejos moldes y entrar a algo nuevo, algo contemporáneo, algo novedoso. En el nombre de Jesús los bendigo. Padre, declaramos que tenemos un espíritu de conquista para los territorios que se van a abrir. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, por la unción que traes. Muchas gracias, Señor. Por la unción fresca que tú traes, Señor. Padre, declaro que el restaurante de mi hermano Milo será un restaurante familiar donde se ofrecerán los mejores platillos, Señor. Y que Él lo hará todo con excelencia. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias. Hermano Omar necesita a alguien que le organice, que le lleve las cuentas, que le dé imagen a su empresa. Que el Señor le ponga la persona, porque la empresa tiene que tener todas las características. Señor, muchas gracias, muchas gracias por lo que haces, por lo que vas a hacer. Gracias, Señor, por el territorio que nos has dado para conquistar. Declaramos el establecimiento del reino en cada una de esas empresas. Pastora Abby, aunque sé que no está de pie porque dice que no tiene empresa, pero yo veo una creatividad increíble. Yo veo que ha peleado usted porque quiere tener una empresa, pero yo lo que veo es que Dios la está capacitando para poder impartir a los empresarios. Yo puedo ver una gran cantidad de ideas que han venido a su mente y a su corazón. Y usted dice, esto sería bueno. Y son pensamientos de Dios y son ideas de Dios. Y dice el Señor, lo que he puesto en tu espíritu ha estado primero en mi trono. Y hay una unción de prosperidad y de creatividad increíble. Y Dios te va a desafiar, amada hija, porque vas a tener que renunciar a que sean tuyas las empresas. Para ayudarles a otros a establecerla... Y donde tú pongas la mano... Será una empresa muy próspera... Pero vas a empezar a ver... Entre los hijos ministeriales tuyos... Hijos espirituales... Y Dios te va a dar el ojo... El discernimiento para ver... Quienes tienen la creatividad... La iniciativa y la lealtad... Para que tú... Influyes, para que inicien... Empresas del reino... Y te dice Dios... Yo tengo cuidado de tus padres. Yo tengo cuidado de tus padres. Yo tengo la fuente de la provisión para ellos. No te cargues. y Oh Padre, en el nombre de Jesús. Yo pude ver hace unos días que la casa de sus papás se vendía y que ellos se mudaban. No me atrevo a decir a dónde, pero sí lo vi. Y que ese dinero era una fuente para la vejez de ellos. En el nombre de Jesús, Padre, sé que esta palabra está sellada por ti. Espíritu Santo. Hermano Oscar, no sé, sé que es tarde, pero siento que tú tienes algo. Aleluya. Cuando hermana Derby, la palabra que le dieron, yo recibía que iban a exportar las tarjetas. ¿Sabe? Eh, alguien me mencionaba, Erika, tú me decías hace poco, porque ella recibió una tarjeta de ese tipo, que, que le obsequiamos junto con un libro hace poco, y me dijo, esto en, esto en Londres pagan 2 libras 50 centavos, ¿sí? Usted haga las matemáticas, 1.6 dólares por libra estamos hablando de que cerca de $4 dólares por una tarjeta 80 lempiras una tarjeta yo sí creo que, que va a haber que viene una, una expansión en ese sentido y, y el hombre que está a la par suya conoce cómo hacer esas cosas qué bendición miren así que eh, usted pone lo creativo y él va a poner la, la, la logística para que eso llegue donde tenga que llegar yo sé que eso va a ser así y eso va a desafiar a muchos para que no piensen de una forma limitada. Yo creo que Dios va a comenzar a levantar exportadores en este lugar. Gente que va a estar dispuesto a sacar lo que se va a generar en el lugar. Porque muchas veces hemos estado pensando, ¿y qué cosa nueva puedo importar? Pero Dios quiere cambiarte el cassette y decir, ¿qué cosa nueva puedes exportar? Para que tú seas de los que producen y que des un valor agregado, algo diferente y algo único lo que tú vas a ofrecer, que no sea una repetición, que no sea nada más el, el reproducir algo que está en otro lugar, sino que tú tengas algo que otros no tienen. Porque, ¿sabe? En Dios nosotros tenemos algo que los demás necesitan. Y lo que Dios quiere es despertar en este tiempo, en esta casa, el que eso único y novedoso que Dios que Él va a despertar en medio de muchos, vaya a ser lo que otros necesitan y lo que otros están buscando. Que esa gracia se pueda multiplicar sobre esta casa para que entonces se pueda ver la diferencia, que no se va a estar reproduciendo algo que ya existe, sino que el mismo poder creativo que hay en el Padre que usted y yo tenemos, se pueda hacer visible y evidente a través aún de los productos y los servicios que se van a ofrecer. Pastor Avi, yo quiero decirte algo. Yo he pasado por la misma lucha porque yo he tenido tantas ideas de, de cosas que podían hacerse. Y dije, ay, Señor, pero y entonces, ¿y cómo hago? Y entendí que a lo que Dios nos llama es a impartir para que otros lo hagan, porque el Señor nos tiene como. Como, como multiplicadores, como agentes multiplicadores, que de la unción y la creatividad que hay, podamos soltarle para que otros puedan desarrollar lo que Dios está poniendo en nosotros. Y de esa manera se va a poder lograr hacer mucho más. Yo quiero, por favor, decirle a aquellos que, que están como apercibidos de lo que Dios está hablando, si usted necesita, usted dice, yo sé que Dios me tiene para hacer algo, pero no sé qué tengo que hacer. Que usted se pueda abocar a la gente creativa profética de Dios para que reciba el consejo adecuado, para que pueda tener la orientación correcta. Y no sé, aquí mamá, creo que va a ser necesario generar algo, una, 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 una estructura del ministerio. Eh, veo como una renovación de lo que era FIA, pero a un nuevo nivel, a un nivel uf, superior, superior, donde vamos a, a poder impartir. De acuerdo al, al diseño que hay en la gente para poder, escúcheme bien, formar al empresario del reino de este nuevo tiempo, donde la gente va a aprender no solamente cuáles son los mecanismos, porque siento que muchas veces hay falta de conocimiento en cómo establecer una empresa, cómo constituirla legalmente, y aquí hay abogados en medio de nosotros cómo se puede establecer su sociedad, cuál es la mejor manera de, de aún de manejar sus finanzas, dónde debe usted poner o no poner la plata o cómo debe de reinvertir. Creo que hay cosas que, que necesitamos enseñarle a la gente para que puedan desarrollar las ideas creativas del cielo, las que nadie más va a estar ofreciendo, sino las que Dios tiene para usted y para mí. Amén. Yo le devuelvo aquí. Qué calladitos quedamos. Confiamos que la palabra ha activado hasta lo más profundo y yo creo que es que estamos pensativos. Estamos pensando qué es lo que Dios quiere mostrarnos. Martín, usted quiere. Martín? Amén, sí tengo algo que yo recibí de parte del Señor. Estaba ahí. Quiero decirle mami que descubrí una nueva forma de, de... Hasta hoy empecé a hacerlo, era impresionante cómo lo estaba haciendo. Toda la prédica, toda la enseñanza, la empecé a escribir de una manera impresionante. Me sorprendió porque nunca lo había hecho. Pero sabe que Dios estaba allí y Dios me habló y me dijo algo. Hay muchos aquí en este lugar que no han iniciado una empresa o un negocio, no por falta de fe sino por una sencilla razón. Hay algunos, no digo que todos. Pero hay algunos de los cuales Dios me habló, y es que el Señor les dice que no menosprecien los pequeños comienzos. Porque muchos han querido comenzar como empresa grande, han querido hacer incluso préstamos que no están dentro de su capacidad económica. Pero Dios me decía: Diles que no menosprecien los pequeños comienzos. Porque aunque sean pequeños, su posterior estado será grande y será reconocido en esta nación y en las naciones de la tierra. Porque sabieron que escuchar la palabra de Dios y de no menospreciar los pequeños comienzos. ¿Sabe? Cuando uno ha trabajado en las empresas y fue ejecutivo, fue gerente, fue a la universidad, de pronto Dios le dice, deja eso porque te voy a prosperar con una pequeña, con una pequeña empresa, quizá en el inicio, nuestra mente lógica, nuestra mente carnal no logra captar y ver lo que Dios puede hacer con aquel pequeño comienzo. Y Dios me habló allí. Yo hasta le puse paso número 8. No menosprecies los pequeños comienzos. No menosprecies los pequeños comienzos. Porque serán grandes en las manos del Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo te lo puedo decir con convicción, con propiedad, con experiencia. Dios me dijo, deja y empieza esto. Y ni siquiera era una tienda en aquel entonces. Era en mi casa. En la pequeña sala de nuestra casa. Ahí empezó todo lo que Dios ha hecho durante todos estos años. Así que si Dios te dijo, ve y compra un comal y vende baleadas en la esquina de tu casa, hazlo. Porque después serán las nuevas baleadas de esta nación. Serán las nuevas franquicias. Pero no te limites ni menosprecies los pequeños comienzos, porque llegarán a ser grandes. Dios ha depositado una unción de prosperidad y de multiplicación en este ministerio. Y mientras tú estés bajo este techo de esta casa, por pequeño que comience, cuando menos se acuerdes, serás una empresa grande. Hermano Omar, yo declaro que usted será un empresario en la industria eléctrica. Venderá cables, venderá, eh, amado, eh, repuestos, habrán, dará asesorías aún eléctricas. En el nombre de Jesús, no menospreciemos nadie, ninguno de los pequeños comienzos, porque serán grandes. Dios les bendiga.